en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que, a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo, procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el primero de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Si nos acompañan, adelante. Con gusto, nada, presidente. Felicidades.